esta mala suerte que me va matando, que me va matando. Triste, triste y solitario, sin padre ni madre que cure mis penas. Triste, triste y solitario, sin padre ni madre que cure mis penas. Ok, muy buenas tardes Ecuador, buenas tardes, por acá la sintonía. Cómo se encuentra por acá el servicio público a esta hora? Ya por acá en sintonía desde Guayaquil, Ecuador, Radio Sony Tour en vivo. Lindo sábado por ahí, fin de semana, llegamos al fin de mes. Por ahí estamos todavía de fiesta en Guayaquil, claro que sí, por acá celebrando todavía las fiestas. Y como habíamos anunciado para el día de hoy, tenemos artistas que nos visitan directamente desde Manabí. Ya con nosotros por ahí en pantalla, los hermanos Esmeraldas, como son José Javier y el artista Edu. Vocalista, ambos, dúos y de todo por acá. Gracias HF Producciones también por ese aporte con Radio Sony Tour. Te saluda por acá pues Gregory Morales, esta vez estamos en la sintonía. Y brevemente vamos con ustedes en cámara principal para saludar por acá de entrada a nuestros invitados. Estamos en Radio Sony Tour, recuerda, Radio Sony Tour, la radio de los artistas que te acompañan siempre. Y el día de hoy pues damos la cordial bienvenida a estos dos artistas que nos visitan por acá en esta tarde. Bienvenidos mis estimados artistas, ¿cómo se encuentran? Ok, muchas gracias por acá. Bueno, para mí es un honor muy grande estar acá en Sony Tour Radio y Televisión, y quiero agradecer por acá a mi amigo José Huicha de HF Producciones, y gracias por acá al abogado Gregory Morales, director de lo que es Sony Tour Radio y Televisión. De veras, para nosotros es un honor muy grande venir acá a Guayaquil y poder mostrar así todo nuestro talento al público de Ecuador y el mundo, porque ahora las redes sociales llegan a nivel del mundo. Dímelo, Edu. Claro que sí, cómo no. Así como tú lo dices, mi hermano José Javier, aquí esta tarde, haciéndole un poquito en la presentación por acá de la radio Sony Tour, programando estos éxitos que vamos a interpretarles a ustedes, ¿sí? Así que vamos a ver si escuchamos un poquito de la música de nosotros, ¿sí? Para todos los oyentes en esta tarde y noche que están viéndonos, ¿sí? Así que vamos a ver si lo escuchamos, sí. Bueno, con ustedes, con mucho cariño, desde Manabí. Ya vamos a seguir hablando de eso. Los hermanos Esmeralda. Ok. Bueno, vamos a alegrarnos un poco. Vamos a alegrar la tarde de este día sábado, claro que sí. Dios. Si tu casa fuera cárcel y tú fueras mi carcelera, si tu casa fuera cárcel y tú fueras mi carcelera, durante toda la vida de tu casa no saliera, durante toda la vida de tu casa no saliera. Oye, qué belleza. Sony Tour Radio y Televisión. Gracias a mi pana José Huicha por acá por la invitación de HP Producciones. Qué belleza. Cuando me encuentro en la calle, agacho la vista al suelo. Cuando me encuentro en la calle, agacho la vista al suelo. Besa la tierra que brisas, y por eso me consuelo. Besa la tierra que brisas, y por eso me consuelo. Oye, ¿qué es eso? Mambo bacano. Contento y emocionado por acá en Sony Tour Radio y Televisión. Gracias al abogado Gregory por la oportunidad brindada a nosotros por acá. Los hermanos Esmeraldas, Edu cantante y José Javier quien les habla. Estamos contentos por acá.
Ok, viene la voz de un cantante por acá. ¿Cómo dice? Vaya, éxito, bien, pegajoso en esta tarde. Estamos promocionando este éxito. Bien chévere. Para que nos crucen ustedes, oyentes. Edu Cantante y José Javier, que les habla en vivo. Cuando conocí a esa mujer, mi corazón palpitó mucho. De mirar tus ojos tan grandes y de sus labios tan sensuales. Ay, esa mujer. ¿Y qué mujer? Con sus mil cositas que tiene. Algún día será mi querer, aunque sus padres a mí no me quieran. Ay, esa mujer. ¿Pero qué tiene, mujer? Con sus mil cositas que tiene. Algún día seré su marido y de los viejos el yerno preferido. Esa canción que le gusta a José Huicha, el éxito de mi pana por acá. Qué belleza, qué belleza. El cantante y José Javier, quien les habla en vivo. Cuando conocí a esa mujer, mi corazón palpitó mucho de mirar tus ojos tan grandes y de sus labios tan sensuales. Ay, esa mujer. Pero qué mujer. Con sus cositas que tiene. Algún día será mi querer, aunque sus padres a mí no me quieran. Ay, esa mujer. Con sus cositas que tiene. Algún día seré su marido y de los viejos el tierno preferido. ¿Y quién te canta? Edu Cantante y José Javier, quien te canta por acá en vivo. Los hermanos Esmeralda desde Chone, Manaví, parroquia convento por acá, contento. Qué belleza, Dios mío. ¡Estamos! Muchas gracias, muchas gracias. Oiga, bienvenidos entonces, vienen desde Chone, así es la cosa. Claro, desde Chone. Háblenos un poquito de la experiencia ya como dúo o como solista. Por allá en Chone, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Trabajan aparte? ¿Están en orquestas? Cuéntenos. En este rato, nosotros estamos trabajando independientemente porque usted sabe que la situación que estamos pasando y es bien dura. En este momento estamos trabajando como solista, como trío, como mariachi, con orquesta, como nos toque ya. Así que debemos que esto se vaya, nuevamente se vaya actualizando así como antes éramos. Y en este momento queremos trabajar ya como dúo nosotros por acá, ¿sí? Bienvenido entonces, Guayaquil siempre recibe con las puertas abiertas a propios y extraños. Y por supuesto, más aún si viene encargado de buena música. ¿Usted es Edu o José Javier? Aclare. Yo soy Edu. Usted es Edu. Así ok, es. Edu, ¿cuántos años ya tocando la buena música? Bueno, es una larga experiencia ya. Ya nosotros sí tenemos ya un trayecto ya más o menos. En mi trayecto, más o menos 25 años, sí. 25 años de experiencia, que no es cualquier cosa, mis estimados oyentes visualizadores. Y por acá los invitamos a darle like, los invitamos a compartir, los invitamos a suscribirse a la página de Radio Sony Tour. Si alguien quiere contratar a los hermanos Esmeralda, ¿dónde los encuentran, mis amigos? Claro, bueno, pueden encontrarlo en nuestra página de Facebook. Pueden encontrar como José Javier Esmeralda y Edu Cantante también. Y también pueden contactarlos al número directamente de mi amigo por acá, Edu Cantante, y mi número, ¿puedo darlo aquí? Por supuesto, para eso es. Pueden contactar al número 096-17-24-929. Les repito, 096-17-24-929, y con mucho gusto estaremos en cualquier lugar del país o fuera del país donde los toque la oportunidad. O también al 0995-71-4165. Ese es mi número también. Y también quiero también decirle a mi amigo Huicha por acá también, a él también puede dar su número también para que él también le pueden llamar y hablar directamente con él. Claro que sí, ya mismo él irá a indicar su número. Así que dígalo, José Javier.
Bueno, entonces nos vamos con más musiquita, muchachos. Y lo que viene dice: Lástima de amor, al ritmo de los hermanos Esmeraldas. Este es un éxito, es un cover, una letra muy conocida por acá de los Johnnys, que tuve la oportunidad de hacer un cover para que mi gente le coja los huesos y lo disfrute. Este tema lo pueden encontrar en YouTube. Lo van a encontrar como Lástima de amor, José Javier, para que así lo goce el Ecuador. Un cover 100% de mi inspiración. Lo sé, mi amor, que igual que yo, estás muy triste. Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse. Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme. Como dice, y confuso quedó nuestro romance, y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte. Qué lástima de amor que no se pudo realizar, porque sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tú siempre será mío, y en verdad que lástima. Y ese mago rico llegó a ese Ecuador. Sony Tour Radio Televisión. Sony Tour, Sony Tour. Oye, qué belleza, aquí estamos. Mi bien, si cambiara mi suerte, o si alguna vez vuelvo a verte, si cuento contigo y si aún me quieres, desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte. Qué lástima de amor que no se pudo realizar, porque sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvides. Oye, qué belleza, un cover que lo pueden encontrar en YouTube como Lástima de amor, José Javier. Así lo puede disfrutar el Ecuador y el mundo entero. ¡Epa! Radio Sony Tour, Sony Tour. Ok, qué belleza, qué belleza. Muchas gracias, Sony Tour. Lástima de amor, por ahí está entonces, en la voz de nuestros queridos amigos, los hermanos Esmeraldas, directamente desde Puerto Viejo. Hoy nos visitan en Guayaquil, mis queridos amigos, están de turismo, están de contrato. Cuéntenos, además de cantar para Radio Sony Tour, por acá el motivo que nos visita, tal vez tienen algún nuevo tema, cuéntenos. Claro, esta noche vamos a estar por acá con el gato de las mezclas, como es el doctor Luis Intriago. Estaba de cumpleaños Luis Intriago, por ahí vino. Sí, esta noche ustedes vamos a estar. Ustedes vienen al cumpleaños, es la Luisito que invite, ¿eh? Claro que sí, como si Edu es el propio ahí, el que lo contrataron. Claro, sí, sí me estuvo diciendo don Luis Intriago que, yo, o sea, ya el cumpleaños ya pasó, pero igual lo va a celebrar esta noche. Y por ahí nosotros venimos a visitarle y a hacerle un poquito de música. Así que, están invitados, no se preocupen. Bueno, dijo alguien, no me han invitado, pero tampoco me han dicho que no vaya, ¿no? Entonces, podemos caer por ahí nomás. En todo caso, valga la oportunidad para invitarles al Bingo Solidario que mañana estaremos celebrando en Bastión Popular, bloque 7, ahí junto a la línea 83, a partir de las 2 de la tarde, amigo, 3. De las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, se estará llevando un bingo benéfico artístico. Van a estar por ahí justamente también los hermanos Esmeraldas, va a estar Plutarco Padilla,
va a estar, ayúdeme, yo a memoria por ahí. Rolando Aroca, perfecto. El señor Rivas, el Caretuco, ¿no? El Caretuco va a estar también. En el DJ va a estar la máquina del mix, en las animaciones, el pibe del micrófono y muchos artistas más. Queremos recomendarles y hacerles saber porque este bingo solidario es a favor del amigo José Huicha, ¿sí? Está un poco delicado de salud, pues. Y los amigos artistas, es el momento de hacerse presente para poder captar la cuota solidaria por ahí de los vecinos, los amigos que lo conocen, Luis José Huicha, que tiene grandes amigos por ahí también. Más que todo también en la transportación. Ok, mis amigos, entonces, ¿tenemos más canciones? Así es. Tenemos un mosaico que dice Baila Negra. Claro, oye, ese mic de nuestro amigo aquí, Julio Castro. Y vamos a compartirlo por acá en voz de nosotros, los hermanos Esmeralda, por acá. Aquí en Sonitour Radio y Televisión. Esto viene y dice: para que goce la gente esta tarde maravillosa, vamos a alegrar un poco, vamos a alegrar un poquito. Ya que estamos compartiendo éxitos muy alegres, para que así disfrute la gente de Ecuador, Guayaquil, Manabí, Chone, Parroquia Convento. Y no se olviden que ya mismo estaremos cantando el número de por acá, mi pana José Huicha, para que lo contraten a él directamente. Locura en verte a ti bailar. Baila, baila negra, ahí mueve la cintura, que a mí me da locura en verte a ti bailar. Me voy a morir, me vas a matar. Me voy a morir, me vas a matar. ¡Qué belleza! ¡Estamos! El cantante y José Javier, quien les habla. Sonitour. Me voy a morir, me vas a matar. Me voy a morir, me vas a matar. Y ese mambo bacano, dímelo tú. Oiga, qué bonito. Suena. Y para la gente que se está divirtiendo, vamos a mover. Puro movimiento de caderas. Cadera. La gente que está viendo hasta ahora el programa conectado con Sonitour, la negra Rumelia. Edu Cantante y José Javier. Por acá estamos en vivo compartiendo éxitos. Que baje, que lo baje. Los hermanos Esmeralda, José Javier, quien le canta, y el cantante. Y verás.
mambo, mambo rico. Radio Sonitour, Sonitour. Muchas gracias. Las mejores músicas ya están sonando. De acuerdo. Por Sony Tour. Claro que sí, estamos en Sony Tour en vivo, 5 de la tarde, 4 minutos por acá desde Guayaquil, Ecuador. Queremos enviar por ahí un saludito cordialísimo a la gente que está por acá también en las redes. Diablita Consentida, que está de cumpleaños también esta semana. Hoy va a botar la casa por la ventana. La Diablita por ahí no ha podido venir hasta acá, pero está de cumpleaños y valga la oportunidad para reiterarles desde quienes hacemos Radio Sony Tour un feliz cumpleaños. ¿Qué le parece, muchachos, si juntos le decimos a la Diablita Consentida que viva la cumpleañera? ¡Que viva! Oye, excelentísimo. Y para nuestro amigo también, pues, Intriago, mándale moles el saludito de cumpleaños usted mismo, por favor. Claro que sí, mi pana Luis Intriago, por acá te saluda tu cantante. Ya usted ya lo conoce más o menos, y quién es que le está hablando, ¿sí? Te deseamos feliz cumpleaños y que siga cumpliendo muchos, pero muchos años más, ¿sí? Así te lo saluda tu amigo, Edu Cantante y... José Javier, feliz cumpleaños, mi pana, el gato Intriago. Y por acá, mi pana, José Huicha, también le manda saludos, y mi pana... El abogado por acá, Gregory Morales. Muchas gracias, el abogado Gregory Morales también se suma a esas felicitaciones. Queremos saludar también a Vicente Ernesto Morán Páez. Él es un fiel seguidor por ahí del amigo Plutarco Padilla, el gran artista también. Él le hace a la rocola y mañana Plutarco Padilla va a estar también acompañando el bingo solidario de José Huicha. Así que están invitados, mis estimados amigos, mañana 2 de la tarde, mañana domingo 2 de la tarde, Bastión Popular, Bloque 7, junto a la estación de la línea 83. Por ahí estaremos grandes artistas, hasta quien le habla por ahí también está invitado, ¿no? Tremendo elenco de artistas para mañana, mis queridos. Hablando con los hermanos Esmeraldas ya, hermanos Esmeraldas, ¿qué proyectos tal vez vienen a futuro? Tal vez alguna gira, algo nuevo, no sé, cuéntenos, pónganos al día por acá. Yo me creo que algo nuevo para el futuro. Nosotros queremos por acá también, a ver si tenemos algo por acá en la provincia del Guayas. Así que esperamos que nos llamen, ya cantamos los números, y así que esperamos su llamada, y con gusto nosotros estaremos atendiéndole. Así que, José Javier. Bueno, nosotros no solo hacemos este género, estamos a la orden para cualquier evento social. Cualquier evento social, porque normalmente cantamos lo que es cumbia, un poco de ranchera, por acá Edu Cantante. Yo le hago un poco lo que es la música popular, la música gaucha, la música tecmec. A fin, lo que pide el público nosotros lo podemos complacer. Son completos los hermanos Esmeralda, entonces. Por lo que veo, ustedes quieren abrir camino en Guayaquil, Ecuador, ¿verdad? Y en Guaya específicamente. Por acá, el amigo José Huicha es el especialista, promotor de artistas, para que ha tenido bastante éxito y de seguro va a seguir teniendo los artistas que trabajan con él. Y más que todo, ustedes tienen talento, muchachos. Cuando hay talento, pues solo hay que mostrar el producto y el público va a decir el resto. Correcto, claro que sí, así es. Hace 3 años yo estaba radicado acá en la ciudad de Guayaquil, sino que ahí conocí a mi amigo Huicha, para que tuve la oportunidad de estar en algunos eventos. Tengo grandes amigos aquí, músicos, artistas, gracias a José Huicha que tuve la oportunidad de estar en algunos eventos musicales, gracias a él. Ok, excelente, entonces, muchachos, viene más música, dice mi linda manavita. ¿De quién es ese tema? Edu Cantante. Vamos, Edu Cantante, entonces, vamos a ponerle más música a nuestro público. Y vamos a escuchar ese tema sabroso. Está en YouTube también este tema. Edu Cantante y José Javier en vivo por acá. José Javier para todos los bailadores que les gusta la música. Es un gran amor profundo que le tengo a Carmelita.
ella vivo enamorando desde que la conocí. Es un gran amor profundo que le tengo a Carmelita. De ella vivo enamorado desde que la conocí. Voy sufriendo por mi linda manamita. Ven a mi lado, así se calma mi sufrir. Vivo sufriendo por mi linda manamita. Ven a mi lado, así se calma mi sufrir. Vivo sufriendo por mi linda manavita, ven a mi lado así se calma mi sufrir. Vivo sufriendo por mi linda manavita, ven a mi lado así se calma mi sufrir. Este éxito exclusivamente para todas las manavitas a nivel del Ecuador y el mundo. Todas esas manavitas que están radicadas aquí en la ciudad de Guayaquil. ¡Felicidades! ¡Es un cantante! ¡Y José Javier! Claro que sí, no se olviden de llamar. ¿Cómo dice? Yo quiero que comprendas que te quiero, mi manavita. Que te di mi amor sincero y no te lo puedo quitar. Yo quiero que comprendas que te quiero, mi manavita. Que te di mi amor sincero y no te lo puedo quitar. Esas bellas caricias que tú me haces cuando me vas a besar. Te lo has ganado por esas bellas caricias que tú me haces cuando me vas a besar. Te lo has robado por esas bellas caricias que tú me haces cuando me vas a besar. Te lo has robado por esas bellas caricias que tú me haces cuando me vas a besar. Y nuevamente mi mambo. Los hermanos Esmeralda por acá, José Javier y Edu Cantante. Vamos a abrir camino, vamos a abrir camino aquí en Guayaquil y en toda la provincia del Guayas. Vamos a empezar con pie derecho en Sonitour, radio y televisión. Gracias por acá al abogado por acá, Gregory. Te lo has robado por esas bellas caricias que tú me haces cuando me vas a besar. Te lo has robado. Esas bellas caricias que tú me haces cuando me vas a besar. Te lo has robado por esas bellas caricias que tú me haces cuando me vas a besar. Te lo has robado por esas bellas caricias que tú me haces cuando me vas a besar. ¿Y ese mamá? ¡Mátalo! ¿Quién le canta? José Javier. Y es un cantante, claro, para ustedes. Mi gente de Guayas. Muchas gracias. ¿Estás listo para vivir una experiencia única en tu party? Disco móvil Sony Tour. Disco móvil Sony Tour. Sony Tour te trae un sonido profesional. Acompañado de juego de luces y cámara de humo. Vamos a subir la adrenalina. Con las mejores mezclas. DJ Gremix. Gregory Morales, el abogado de las mezclas. Para cualquier evento social, dentro o fuera de la ciudad, contáctanos al número 0980 44 62 18. También nos puedes escribir a través de nuestro WhatsApp o síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Gregory Morales. La locura de tu party la hacemos nosotros. Disco Móvil Sony Tour. Ya están sonando. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente, ¿qué tengo que hacer? Escucha, señorita.
Ya nos pueden escuchar por Sonitour Radio Online. Movitour, servicio de taxi ejecutivo. Viaja con seguridad y confort. Contamos con nuestras unidades de primera, las 24 horas del día, dentro y fuera de la ciudad. Para mayor información, puede comunicarse al celular 0981-0903-71 o al convencional 20-22-26-8. Movitour, servicio de taxi ejecutivo con seguridad y confort. ¡Baboso! ¡Llama Movitour! ¡Que yo te voy! ¡Ya están sonando! ¿Qué tengo que hacer? Exactamente, ¿qué tengo que hacer? ¡Escucha, señorita! ¡Ya nos pueden escuchar por Sonitour Radio Online! Radio Sonitour, Sonitour. Bueno, seguimos en vivo por acá, Radio Sonitour Online. Claro que sí, la radio de los artistas. Estamos por acá con los hermanos Esmeraldas, José Javier, pues, y también Edu, el cantante. Así es la cosa, ¿no? Bueno, muchachos, cuéntenos. Temas inéditos, tal vez, de ustedes. Temas que estén promocionando. Ya estamos casi por finalizar la programación. Cuéntenos, háganle saber por acá a la ciudadanía. Préndale. Bueno, yo tengo un tema inédito que en un momento voy a compartirlo con ustedes. Se llama Explícale. Y hace un tiempo atrás, ¿no?, aquí en Sonitour, gracias a mi amigo José Huicha, estuve la oportunidad de ver, escuchar el tema aquí por medio de Sonitour. Ese tema es inédito que voy a compartirlo en un momento con ustedes. Cuéntanos un poquito de Explícale. ¿Explícale o explícate? ¿Cómo es la cosa? Explícale. Háblanos un poquito de Explícale. Bueno, ese tema es Explícale, que ya no la quiero. Explícale, que ya no la quiero. Es un tema que ya no la quiere y viene otro. Bueno, amor, ¿qué te parece entonces si lo escuchamos y luego nos terminas de explicar? Ya, okay. Saludamos por ahí a Julio Ibarra también, que está en sintonía de Radio Sonitour, compartiendo. No se olvide, hermano, comparta, dele like, comente. Para ustedes, el tema Explícale. Con mucho cariño, de éxito, que ha tenido mucha acogida aquí. Hace unos días, un tiempo atrás, tuve la oportunidad de sonarlo aquí en los principales medios de Guayaquil. ¿Para qué decir? Un éxito que tuvo mucha acogida. Y estamos aquí en Sonitour, esperando que la gente que lo está escuchando y lo está viendo les guste este tema y lo descarguen así por la página YouTube. ¿Cómo dice? Explícale que ya no la quiero. Explícale que le soy sincero y que encontré a mi amor verdadero. Porque ella ha jugado con mi sentimiento y me ha hecho sufrir. Ay, dile tú, que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabrá entender, ella se da cuenta, que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para olvidarme de su amor, yo tuve que luchar, y no encontraba más consuelo que pudiera calmar. Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, y que todo me hizo olvidar, y así yo pude calmar mi dolor, mi dolor, mi dolor. Y explícale que ya no la quiero. Ese es exclusivo, inédito, de José Javier. Te canta acá en vivo Sonitour Rock y Televisión. Explícale que ya no la quiero. Explícale que le soy sincero y que encontré a mi amor verdadero. Porque ella ha jugado con mi sentimiento y me ha hecho sufrir. Ay, dime tú, que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabrá entender, ella se da cuenta, que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para cuidarme de su amor, yo tuve que luchar, y no encontraba más consuelo que pudiera calmar. Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual,
muchas gracias. Gracias a ustedes, los hermanos Esmeralda, por estar en Radio Sonitur. Ahí estaba entonces, explícale, está sonando bonito este tema, explícale. De seguro mañana también lo vamos a escuchar en el bingo solidario que se estará llevando en Bastión Popular, 2 de la tarde, allí bloque 7, junto a la estación de la línea 83. Bingo solidario artístico, donde estarán pues presentándose los hermanos Esmeralda, también ahí dando el apoyito a José Huicha, quien está por ahí pues un poco delicadito de salud. Están promoviendo los amigos este bingo solidario artístico. También estará por ahí pues otros artistas como Plutarco Padilla, ¿verdad? También en animaciones, el pibe del micrófono, en los controles, Antonio Mix, que han conocido como La Máquina. Muy bien, muchachos, sus últimas palabras para despedir al público, tal vez por ahí algunas recomendaciones. Bueno, para mí es un honor y quiero agradecerle por acá a mi amigo José Huicha y a usted, abogado Gregory Morales, aquí por la oportunidad brindada aquí en Sonitur Radio y Televisión. Yo creo que no va a ser la última vez que vamos a estar por acá, ¿no? Si usted lo da luz verde, por acá estaremos cuando sea, cuando nos toque. Recuerde que está en la radio de los artistas y por aquí, pues, ya sabe que siempre serán bienvenidos. Nosotros hacemos también, damos ahí ese granito de arena, es justamente para los artistas como ustedes, que tienen talento, pero que al final los grandes medios, las grandes cadenas no le dan un espacio para difundir la música. Por acá siempre serán bienvenidos. Muchas gracias. Edu. Sí, muchas gracias, abogado. Yo sé que estas oportunidades no son nunca, ¿no? No son siempre. Cuando hay una oportunidad, hay que aprovecharla. Así que muchas gracias, abogado, por permitirnos estar por acá, y a mi pana también, José Huicha, por hacernos la invitación de su bingo solidario que vamos a tener mañana, ¿sí? Claro, así que mañana, hasta Dios, mañana estaremos allá en el bingo de mi amigo José Huicha, compartiendo todos estos éxitos y más éxitos, compartiendo con grandes artistas también allá mañana. Tarde y noche, no, mañana no. Ok, entonces, muchachos, de nuestra parte como Radio Sonitur, les agradecemos su presencia y será hasta una próxima ocasión con ustedes. Mientras tanto, por acá nos despedimos con un último tema. ¿Quieres decir algo, José? No, yo agradecerle por acá, agradecer también, invitarlo mañana a todos. Y quería dar el número por acá de mi amigo. Por favor, siga. Mi amigo José Huicha, para cualquier evento social que quieran tenerlos a nosotros por acá en la Perla del Pacífico, pueden contactar al número 099-0647-131 de mi amigo José Huicha. Muchas gracias. Ok, excelente. Entonces, será hasta una próxima ocasión. Ya está sintonizando la mejor Radio Online. Precisamente iba a sugerirte lo mismo, preciosa. Sonitur. Barcelona.